El jueves 3 de diciembre, en horas de la tarde, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, hizo su cierre el taller de teatro integrado a cargo de Anabela D'Amore y Agustina Benítez. La obra presentada fue La Bella Durmiente, donde cada uno de los chicos intervinientes tenían un papel para su puesta en escena. Muy buenas tardes, aquí terminamos de presentar nuestra obrita La Bella Durmiente. Mi nombre es Anabela D'Amore, tenemos a cargo con mi compañera el taller de integración por el arte. Hola, me llamo Agustina Benítez. Bueno, esta obrita, como contó la señorita, trabajamos con los chicos de la Escuela 1 y del CFI, por eso es integración por el arte. Y como ven, si pueden observar, algunos están maquillados, ya se sacaron el vestuario. Y la obrita que presentamos, Ana, vos dijiste, era La Bella Durmiente, sí, la trabajamos durante la mitad del año, durante la segunda mitad, y la primera mitad trabajamos con trabajos corporales, con la voz, juegos también, porque mucho va en la base del juego, ¿no es cierto? Realizamos escenografía, máscaras, títeres. Hicimos cara. Hicimos cara. Nos vestimos. Nos vestimos, eso para acá muy bien, ¿qué más? Hicimos cara. Hicimos esto. Bien, ¿de a uno quién más? Esto no. Algunos se le caían. Hicimos pirámides. Acá esperen, José quiere contar algo. ¿Qué? Y se desmayaban. Ah, que otros se desmayaban. Y se llegaron a ver qué nos quiere contar. Hicimos feliz a la gente. ¿Hicimos qué? Feliz a la gente. Hicimos feliz a la gente, muy bien. Vos, Karen, ¿qué querés contar? La Bella Durmiente. Ah, el nombre de la obra es La Bella Durmiente. Candela, mirá para allá y contale algo a la cámara, a ver. Que todos se reían. Ah, que fue graciosa la obra, muy bien. A ver, Santiago. Esto no hicimos anda. Torres. Hicimos torres, pirámides humanas, dice. ¿Xiomara? Saludamos a la princesa. Ah, las hadas. Muy bien, saludamos a las hadas en la obra. Flor, a ver qué quiere hablar por ahí. Esperen, me pidió la mano Flor. Sol nos cuenta que a algunos nenes les daba vergüenza, a otros no, pero por eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Durante todo el año trabajamos la vergüenza. Seba, ¿vos no querés contar algo? Y saludamos al público. Después, cada uno tuvo su lugar y saludó al público. Nos va contando los chicos toda la dinámica de trabajo. Esperen que la voy a pasar a la señora en un poquito el micrófono. No, la verdad que sí que sí, tenés razón, pero tenemos un equipo de trabajo, las docentes a cargo, ya participan con nosotros como si fueran uno de nosotros, con la conducta, con los chicos acompañándolo, la desinhibición desde el principio. Me acuerdo cuando empezamos, aquellas primeras veces, el CFI estaba sentado por un lado con los trabajos, ellos por el otro, una vergüenza bárbara. Bueno, y después a través del transcurso del tiempo, cuando vamos afianzando los grupos, bueno, ya somos uno solo, integración por el arte se nota y bueno, y hoy en día sale con sus errores, que podemos tener errores, que puede haber salido algo que es natural del día de escena, pero bueno, gracias a Dios la muestra quedó hermosa, me parece que va plasmado todo el trabajo durante todo el año, que fue arduo pero hermoso. Claro, también estuvieron los nenes que vinieron por ahí, participaron de los juegos y de todos los trabajos que hacíamos, pero no se animaron, no subieron al escenario, no estuvieron en la obra, pero también fueron parte, también están esos nenes. Y es verdad que se vio algo lindo lo que trabajamos durante todo el año. Estamos contentas. Felices. Ese, porque nosotros tenemos de teatro integrado turno mañana y turno tarde. Turno mañana es Escuela Especial 501 y Centro Complementario. Y ahora turno tarde, como ya te conté, CFI y Escuela 1.